pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El ánimo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 14. El hecho de establecer una relación cuyo vehículo principal sean unas grabaciones puede generar una falsa sensación de infalibilidad, lo cual no implica que de este lado del micrófono nuestra vida sea un paseo ajeno al dolor o a los problemas. Pero sí que es cierto que cada grabación pasa por un sinfín de filtros para que llegue a su destino en las mejores condiciones posible por nuestra parte. ¿Por qué os digo esto? Pues porque llevo aproximadamente 2 semanas luchando con una infección bacteriana que se resiste a dejarme. Pudiera parecer, por la frialdad y la distancia que se establece a través de una grabación, que de este lado todo es perfecto y maravilloso. Pero aquí, todo es lo mismo que en cualquier otro lugar. De este lado, estamos personas con sus vidas enfrentando luchas y batallas, dolores, aciertos y errores, como en cualquier otro lugar del mundo. Pero en estos días he tenido que enfrentar y hacer mío, por fe, el verso de los Proverbios: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Cada herida que hoy te lleve a clamar, mañana será una cicatriz que testifique del amor y la fidelidad de Cristo. Si recorremos la Biblia buscando personajes que tuvieron vidas difíciles, llenas de luchas y adversidades, encontraremos un sinfín de ellos. Hombres y mujeres que, siendo perseguidos, nunca desmayaron. Siendo traicionados o encarcelados, nunca dejaron de declarar las buenas noticias del Evangelio. Y cuanto más perseguidos, más gloria se derramaba sobre sus vidas. Sé que cuando la enfermedad te acosa, merma en gran manera tus fuerzas. Pero recuerda las palabras del Salmo 92, verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dios siempre tiene buenas dádivas para sus hijos. En este caso, pues al renovar tu ánimo cada día, dándote el con qué para enfrentar esa enfermedad, ese dolor que te atenaza. Que tu confianza y esperanza venga siempre del Padre de las luces, y tu salud descanse en las manos y en la voluntad de Dios. Si leemos los Evangelios, comprobaremos que en el ministerio público de Cristo no hubo ni un solo enfermo que, tras tener un encuentro con Él, siguiese esclavo de su mal. Acerquémonos confiadamente a Él. Todos sufrimos enfermedades o persecuciones, o somos objeto de injusticias, o tal vez violencia, tal vez trabajaste por años y hoy te ves viejo y sin un respaldo económico. De todo esto Cristo es testigo, y todo el mundo recibirá el justo pago a sus obras, mas tú confía en Dios y recuerda que Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo, pero que también tu ánimo soportará tu enfermedad, porque ¿quién soportará el ánimo angustiado? No permitas que el dolor, la enfermedad o los problemas te roben la esperanza o el ánimo. Confía en que Cristo está en el control de toda tu vida y que Él te llevará a la victoria.
A lo largo de la vida habrá dolores, habrá pérdidas, habrá desengaños y traiciones, habrá enfermedad, abandono y muerte. Pero Cristo nunca te abandonará, y su presencia estará contigo hasta el último momento. Pero hasta entonces, cobra ánimo. Levanta tu mirada, esboza una sonrisa y da testimonio de que Cristo te hizo libre, pues el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.